Hoy de la sesión del 19 de marzo de 2021, votamos sobre iniciativas que han primero acuerdo la ESO, y vamos a hablar sobre el apartado 6.4, que es el plan de recursos humanos, ¿no? Bueno, esto, como su nombre indica, hace referencia a la gestión del personal por parte de la empresa, ¿no? Y claro, cuando hablamos de personal, pues hay que tener en cuenta que el personal son tanto los trabajadores manuales o los trabajadores del nivel más básico, nivel básico, como podrían ser trabajadores, lo que se llaman trabajadores manuales. También hay personal de administración, trabajos manuales. El personal de administración, personal del personal por parte de la empresa. Entonces, son los trabajadores del nivel básico, por ejemplo, los trabajadores, lo que son trabajadores manuales. El personal administrativo, también otro personal, por ejemplo, que sea de ayuda, pues por ejemplo si hay guardias de seguridad, si hay servicio de mantenimiento, servicio técnico, también debería tener. Y evidentemente los que se dediquen a la gestión, la gerencia de la empresa, ¿no? Esos que muchas veces ellos mismos se olvidan de que son parte de la empresa y pueden ser que están por encima del dinero humano, ¿no? Y son parte de la empresa tan importante como son también los trabajadores de cualquier nivel, ¿no? Entonces, pues cuando alguien hace un plan de recursos humanos, hay distintas partes, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que se llama la selección del personal, ¿no? La selección del personal, bueno, pues esto, ¿qué quiere decir? Que necesitamos algo de la empresa y tenemos que generalmente contratarlo fuera, ¿no? Entonces, en este apartado, bueno, pues lo primero que tenemos que verificar es las características del puesto y lo que se llama desempeño. Pero claro, es distinto que necesitemos un contable a que necesitemos un guardia de seguridad, a que necesitemos pues un tío de marketing, un tío de propio departamento de recursos humanos, un psicólogo, eso de distinto, ¿no? Características del puesto y el desempeño, ¿no? De la actividad. Una vez que conocemos las características, pues ¿qué hacemos, no? Pues mandamos, generalmente lo que se hace, se manda un anuncio a medios de comunicación. Bueno, hoy en día con el tema de la crisis y tal, pues no hay muchos anuncios, pero antes de los periódicos pues había páginas enteras de anuncios, pues que pues reponedores, contables, camareros, recepcionistas, peluqueros, de todo, ¿no? Administrativos, había de todo. La gente casi mandaba los currículums, ¿no? Muchas veces, yo que alguna vez hice selección de personal, pues los currículums que llegaban, pues a lo mejor no tenían nada que ver con lo que se pedía. Entonces, una vez que tenemos el anuncio mandado a los medios y recibimos los currículums, lo que se hace es una selección de, vamos a llamar, currículums. Currículums, vía currículums, o sea, todos aquellos currículums
que no corresponda, no se puede que esté bien identidad. Con el puesto, pues todos aquellos que no correspondan, pues eliminemos. Vale. Imaginaos que yo para un puesto de total en una empresa, mandamos el currículum de un médico, pues evidentemente, yo soy un médico que tenga una matrícula de honor en la carrera, aunque sea toda la carrera llena de matrículas de honor, pero si no tiene los estudios de contabilidad ni de lo que estamos necesitando, pues evidentemente tenemos que decirlo, siempre no podemos, ¿eh? Otro proceso de selección, pues si es una segunda selección, bueno, pues esta es la segunda selección ya en persona, ¿no? Personal. Ya está, bueno, pues hay distintos tipos, ¿no? Esto, la semana que viene, si eso, hacemos un día un ejercicio sobre selección de personas, ¿no? Puede ser vía entrevista. Esto, bueno, pues no vamos a escribirlo todo, pero sí decir que lo que importa, lo importante, es no lo que se dice, os lo explico ahora, no solo lo que se dice, sino cómo se dice. Generalmente, en una entrevista, lo que están intentando poner los zancadillos, ¿no? Yo como, el ejemplo que le pongo, yo tengo una carrera de 110 vallas, en lo que tenemos que ir saltando, pues, los obstáculos, ¿no? Si yo salto todos, y entro en la meta primero y yo tengo a seleccionar. Si tropiezo la primera valla porque me dicen cualquier cosa para que me salte el automático y me cago en la madre de un parío, o la amenaza de pegar, o la amenaza de pegar, pues evidentemente ya quedo descalificado y ya no me van a llamar, ¿no? Entonces, eso puede ser una entrevista. Pero puede ocurrir también que se haga una cosa que se llama dinámica de grupo. En la dinámica de grupo, pues seguimos con tres cuartos de lo mismo, dinámica de grupo. En una dinámica de grupo, que no es una terapia de grupo, ¿eh? En una dinámica de grupo, pues volvemos otra vez a lo mismo. Lo importante no es lo que se dice, sino cómo se dice, ¿no? Y aparte, además, hay que tratar bien a los demás. Vale, o sea, no porque a lo mejor digan algo que yo no estoy de acuerdo con ello, voy a decir, cállate, no tienes ni idea, porque occidental, ¿no? Y también, evidentemente, guardar los turnos, ¿vale? No comer a los otros como están hablando, también no te quedar apocado y no decir nada, ¿vale? Entonces, básicamente, eso, en una situación personal, hacemos una entrevista y una dinámica, ¿no? Y luego, al final, con dos o tres, ya para eso, si el puesto es muy específico, pues suelo hacer una entrevista, al final, a elegir a uno solo, ¿no? Aquel ejemplo que se había puesto yo, la que va a la cara de Gijón, que era psicóloga, ya había ido a una entrevista a Recursos Humanos a tres y media, a la, no, media a ser, media, de la de Telecinco y la 4 también, media pro, yo, bueno, no se llama. Y el tío que estaba haciendo la entrevista, al final, dijo, bueno, señorita, su perfil es maravilloso, usted tiene experiencia, yo precisamente lo que buscamos, pero es una pena que este puesto de trabajo no esté diseñado, no esté pensado para dejar un conserje. Claro, cualquier persona normal, y sobre todo si es joven, cuando te dicen eso, pues a lo mejor lo primero que se te ocurre es poner el verde, insultarlo, o poner el fetal. Entonces la chavala lo hizo fuera de la mano y dijo, bueno, pues encantada, no vamos a seguir perdiendo el tiempo, porque estoy muy orgullosa de ser hija de un conserje, porque ese conserje fue el que me pagó la formación y yo soy lo que soy gracias a él, ¿no? Entonces el tío, cuando te hablaron de la mano, dijo, señorita, pues tu trabajo es suyo, ¿no? Y también, pues por ejemplo, creo que me cuenta también, que viene aquí en Recursos Humanos, el caso de, en esta misma empresa donde trabajaba esta chavala en Gijón, antes de marchar para Telecinco, bueno, ya tuve en Telecinco y luego el estrés era tan grande que volvió para Asturias, ¿no? Había un puesto de trabajo en Asturias, en un ingeniero técnico, con tema de marketing, y tal, entonces tenía un chaval en la base de datos,
que era catalán, y llamaron y dije, oye, mira, yo estoy tal, pero claro, que ha tenido que ir de Barcelona, que a lo mejor no te interesa, o tal, y dijo, no, estoy de vacaciones, no tengo que hacer, voy para allá. Entonces, hicieron una entrevista, el tío era lo que decía y tal. Entonces, cuando iba a dar la dirección para que fuese a ver al paisano final, al dueño de la empresa, dijo la que estaba entrevistando, dice, solo hay un problema, el problema es que este señor ve mucha paga la antigua, tiene las cosas muy tal, y le gustan tatuajes y le gustan los tíos con melena. Entonces él tenía tatuajes, pero era un tío que llevaba melena. Y dijo, bueno, no pasa nada, me vendré a una peluquería y ya corto el pelo, ya voy a ver con él y tal. Entonces la tía acababa de mirar la visión y de repente dijo, porque bueno, ¿quién dice que dentro de 5 o 6 meses no estamos los dos tomando copes por Gijón con una coleta? Pues la tía se juntaba dando la dirección, rompió la y dijo, ya no, chico, dice ya, no te puedo mandar a un sitio donde ya vas a chocar directamente con el paisano, por algo de una empresa de 60 y pico años, lleva toda la vida tal, porque él tiene cosas muy claras y te vas a intentar hacer y cambiar de opinión en una cosa tan sencilla como, o tan niña, tan poco importante como yo el tema de traer el pelo largo, el pelo corto, cuanto más cuando sea un tema de empresa, ojo, ya, no te mando, bueno, es que yo vivo de adelante y tal. Dijo, sí, viniste, pero dijiste que a lo mejor no tenías que venir, pero a lo mejor no dabas el perfil, ¿no? No dio el perfil, precisamente, porque es muy bueno, ¿no? Bueno, pues esto sería la solución. Cuando el trabajador está dentro de la empresa, o sea, cuando ya hay un trabajador, cuando el aspirante se convierte en trabajador, bueno, ¿qué pasa? Pues aquí hay que, sí, cuando el aspirante ya quiere entrar en un sitio, ¿no? Entonces aquí cuando el aspirante ya es trabajador, bueno, pues abrese un mundo muy importante, muy maravilloso, pero también muy peligroso, porque podemos llegar a desmotivar, ¿no? Bueno, pues cuando estamos en esta situación, lo primero que me pregunta yo, precisamente la motivación de los trabajadores, ¿vale? Esta motivación consíguese pues de dos formas. La primera es con dinero y aspectos económicos, o sea, el pagar por productividad, el darles un pues 14 pagos, o por ejemplo en San José, o la paga del 18 de julio, lo que sea, bueno, cuando se hacen esos pagos así extraordinarios, ¿no? Y también, que es muy importante, bueno, pues aspectos que son emocionales, ¿no? Emocionales, pues yo tener a los trabajadores contentos, porque un trabajador que está contento, pues de un trabajador fiel a la empresa, si no tenemos al trabajador contento, por mucho que paguemos, a lo mejor lleguemos de otro sitio y tenemos los espejos, y aunque ganemos un poco menos, marchamos para otra empresa si el ambiente de trabajo es mejor, ¿no? Porque en el fondo esto, la motivación, está relacionado con lo que se llama el clima laboral, ¿vale? Y el clima laboral, lo único que nos dice que nadie está a gusto en un sitio donde por la mañana llegues a trabajar y te traten mal, o tienes malos compañeros, o tienes malos jefes, o la situación de la firma, ¿no? Bueno, esto sería la motivación. Luego hay otra cosa que se llama la formación continua, que la formación continua, yo lo que se llaman planes de carreras, que son los planes de carrera. Bueno, pues esto, que las empresas están obligadas por ley a dar formación a sus trabajadores en aquello que ellos quieran o en aquello que la empresa necesite, ¿no? O sea, lo que no viene normal es que un trabajador que tenga formación, por ejemplo, en informática o en idiomas, tenga que pagárselo, ¿vale? Entonces muchas veces las empresas lo que dicen, sí, págatelo yo o págate un porcentaje, pero tienes que ir en horas que no sean de trabajo. A lo mejor el viernes por la tarde, sábado por la mañana, no. La formación tiene que ser pues en horario laboral y que te la pague la empresa, porque la empresa está formándote para que tú seas un trabajador productivo, ¿no? Y lo último, bueno, pues lo que se llama, que yo digamos el colofón, que yo la promoción.
promoción, promoción en la empresa, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que en función de las características que esa persona tenga y en función de la formación que tiene, yo voy a conseguir que con el tiempo esa persona sea el mejor trabajador en el mejor puesto para mi empresa, ¿no? Si mi médico tendrá que ir, pues, seguramente a la zona de riesgos laborales o a la zona sanitaria. O sea, si yo, por ejemplo, un tío de marketing, pues tengo que ir a marketing, no le voy a meter en contabilidad, que a lo mejor no me gusta, no estará justo, y si no hay recursos humanos, no le voy a mandar, pues, por ejemplo, al sector de ingeniería mecánica, ¿no? Tiene que ir cada uno a su sitio. Entonces, esto vamos a entender que la parte de recursos humanos y mucho más que lo que la gente cree que yo el tema de nóminas y seguridad social, ¿no? Y nóminas y seguridad social, yo cuando nos mandan lo que ganamos al banco y nos dicen que ganamos esto y tal, pero si luego tenemos que tener todo esto. Y aparte, también en el tema de la motivación, sobre todo las empresas grandes, tienen pues servicios de psicólogos gratuitos para la propia empresa, ¿no? O sea, tú tienes un problema familiar, tienes cualquier cosa, intentas te bajo y tienes la ayuda de un psicólogo para que te eche una mano para estas cosas, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de recursos humanos. ¿Hay alguna pregunta que queréis hacer? Porque yo tengo bastante. De hecho, sobre este tema va a ser el primer trabajo que vais a hacer de la tejada de la. Vale. Bueno, pues acabamos.